Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Nos encontramos en una pequeña población uruguaya llamada Las Piedras, en las afueras de Montevideo. Y junto a un bosque de eucalipto, con un aroma realmente delicioso, vamos a conversar con un hombre que le ha dado tal vez la gloria más grande que ha tenido esta pequeña nación, Uruguay. ¿Ustedes recuerdan un 16 de julio de 1950? ¿Han escuchado esa fecha memorable en la historia del fútbol mundial? O más bien, si yo les digo a ustedes que recuerden el maracanazo, seguro van a tener una mayor recordación. Cuando en ese momento Uruguay le ganó a Brasil el campeonato mundial de 1950. 200.000 almas calladitas en el Maracaná. A todos se les salían las lágrimas de los ojos porque perdía su equipo y ganaba una pequeña nación, Uruguay. Un hombre fue el responsable de esa tragedia brasilera, Edgardo Gigia, quien está con nosotros en este momento. Maestro, ¿cómo está? Nos encanta muchísimo tenerlo con nosotros aquí en nuestro programa. Es un honor, de verdad que se lo digo, contar con usted durante estos pocos minutos para conversar de su vida. Bueno, yo te agradezco mucho y de que me hayas encontrado, porque es difícil encontrarme. Y estoy a las órdenes lo que me quieras preguntar. Bueno, la verdad es que no fue fácil. Tengo que agradecerle también al profesor Julio Avelino Comesaña, que hicimos una cacería aquí en este pequeño pueblo Las Piedras y lo encontramos en un restaurante, el hombre estaba almorzando. Bueno, maestro, comencemos, no nos metamos todavía con el Maracaná, pero hablemos de su vida. ¿Cómo comenzó su historia futbolística? Bueno, mi historia futbolística empezó a los 14 años, me llevaron a practicar a Sudamérica, una institución de Montevideo, hice una práctica, gusté y ahí ya me ficharon. Y ahí arranqué. Institución Atlética Sudamérica, jugué en Sudamérica hasta el año 47. En el 47 estaba jugando en primera división de Sudamérica. Y en el 48 me compra Peñarol. Justo viene la huelga de jugadores, que duró 6 meses. Y ahí se suspendió el campeonato y arrancamos de nuevo en el 49. Y empecé en el 49 en Peñarol hasta el 52. Después en el 52 me vende Peñarol para Italia, precisamente al club, a la Asociación Esportiva Roma. Ajá. Y ahí jugué hasta el año 62. Y después de ahí paso al Milan en el año, para jugar el campeonato del 63. Tuve la suerte con el Milan salir campeón y cuando en el 64 tenía ya 37 años, digo, bueno, es la edad de retirarme del fútbol. Y me vine de vuelta para Montevideo. Y en Montevideo justamente hicimos unos partidos de recorriendo todo el interior de Montevideo para recaudar fondos para un hospital de niños. Ajá. ¿No? Y justo me vio gente del Club Danubio, de acá de Montevideo, y vinieron a casa a hablar conmigo para contratarme. Y yo le dije, mire que yo tengo en la actualidad 37 años. 37 años. Es mucho ya para un jugador de fútbol. Y entonces ellos me dijeron, insistieron, dijeron que no, que me veían bien, que estaba físicamente bien, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, si usted no tiene ningún reparo, yo tampoco, le digo yo. Arreglamos y firmamos. ¿Y firmé. ¿Cuántos años jugó? Y jugué 5 años más. O sea, jugó hasta los 42 años. Hasta los 42 años.
Después, cuando llegué a los 42 años, el último año que jugué, dije, bueno, no va más. ¿Cómo se conserva? Y bueno, yo no sé, será porque hago una vida sana. Ajá. Me gusta caminar mucho. De mañana tengo un perro, lo saco a pasear. Ajá. La gente dice que más bien el perro me pasea a mí. Pues un pastor alemán que es grande así, tiene una fuerza bárbara y hay que cinchar con él. Y después almuerzo, hago una siesta y después me levanto, me voy a un negocio de un amigo que tengo, tomamos unos mates hasta que él cierra el negocio y después me voy para casa. Esa es la vida que hago. Maestro, yo me imagino que muchos deportistas jóvenes, sobre todo en Colombia, lo deben estar viendo. ¿Qué recomendación le haría a usted? Porque nos decía fuera de cámara que usted siempre estuvo alejado del alcohol. Sí, nunca me gustó el alcohol. Lo probé una vez en una fiesta y no me gustó. Y entonces no tomo alcohol. El único vicio que tengo es el cigarro. Siempre, toda mi vida que jugaba, fumaba. Pero ahora fumo menos. Fumo 4 o 5 cigarros y nada más. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos tenemos un material fílmico exclusivo del momento en que este hombre puso a llorar a 200.000 personas en el Maracaná. Van a ver ustedes lo que se vivió antes del Maracaná y el momento de la tristeza y el dolor para los brasileros. Todo cuando regresemos. Bueno, seguimos aquí en Las Piedras, retiradito de Montevideo, con Alcides Edgardo Gilla, este hombre que puso a sufrir a 200.000 personas en el Maracaná. Nos metemos en el Maracaná, maestro. Bueno, dos partidos claves antes de Brasil, España y Suecia. ¿Cómo fueron esos encuentros en el Mundial del 50? En España fue dificilísimo porque, fíjate que nosotros jugar contra el equipo europeo era difícil porque no se conocía la manera de jugar de ellos, los sistemas que tenía. Entonces uno tiene que jugar con el sistema que tenía uno y tratar de salir adelante. No es como ahora, que ahora tenés televisión, tenés video y podés sacar una idea de cómo juega el equipo, los equipos adversarios. Y ahí fue un partido muy difícil, muy apretado. Por suerte se pudo empatar y ahí terminamos 2-2. Después vino el partido contra Suecia, otro partido difícil. Faltaban creo que 14 minutos y íbamos perdiendo 2-1. Uy. 2-1. Por suerte hicimos 2 goles casi seguidos y ahí ganamos 3-2. Ese fue el paréntesis antes de ir a jugar con Brasil. Ahora, entiendo que Uruguay no era favorito para llegar a la final. No, no nos daban como favorito. Más bien España. Más bien España era un favorito. Después otro que era favorito era Inglaterra. Ajá. También. Y el Copa del Mundo a veces hay sorpresas, ¿no? Bueno, óigame, Brasil le venía goleando a todos los equipos. Sí, a España creo que le había hecho 6-7 goles. Imagínese usted. A Suecia lo mismo. Bueno, y cuando ustedes tienen ese antecedente de un Brasil que viene goleando, ¿qué puede pasar con ustedes en el campo ya metidos en el Maracaná? Bueno, nosotros, la virtud nuestra fue que 2 meses antes habíamos jugado con Brasil. Se jugaba una copa acá, la Copa Río Branco se llamaba. Y tuvimos que jugar 3 partidos con Brasil, porque el primero habíamos ganado 4-3, el segundo habíamos perdido 2-1 y el tercero 1-0. Así que no había mucha diferencia. Ya se conocían. Y nosotros nos vino bien porque así lo conocíamos a Brasil cómo jugaba. Eso para mí fue fundamental. Ya. Bueno, ya entremos a la cancha. Ese estadio Maracaná lleno de gente, ¿qué sintió usted en ese momento? Bueno, es un estadio que te impresiona. Sí. Además, el griterío de los hinchas brasileros y todo. El que no está un poco metido en el partido se puede impresionar y le puede hacer mal. ¿Se puede poner nervioso? Sí, yo era un poco inconsciente, no le daba importancia a la gente de afuera. Ajá. ¿Usted estaba en el campo? Yo sí, en el campo, esperando que empezara el partido para defender el fútbol nuestro y eso es lo que creo que fue esencial para nosotros. Cuénteme el primer gol. El primer gol lo hicieron ellos a los 3 minutos, cuando empezó el segundo tiempo.
hacen el gol 1-0. Y bueno, había el problema, ¿cuál era? Que había que remontar ese score. Óigame, pero ahí hubo un hecho significativo. Cuando Brasil hace el gol, el estadio estaba loco, frenético, ya tenían la copa en la mano. Sí, pero ahí vino el capitán del equipo uruguayo que hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo el capitán del equipo? Bueno, fue a protestar porque, dice él, después me dijo otro jugador de defensa, que el Liña había levantado la bandera y la bajó enseguida. Ajá. Fue a reclamar Orsay, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero qué va a reclamar Orsay? El capitán no habla inglés. Los jueces ingleses no hablan castellano. Ajá. No se pueden entender. Ajá. Entonces discutía, ahí hubo un momento de calma y ahí después, como el juez insistió que era gol, y bueno, ahí arrancamos. Sí, porque el capitán mantuvo mucho tiempo la mano en alto, como diciendo que el lineman había... Según le protestaba eso. Bueno, y ahí arrancamos el partido perdiendo 1-0. Ajá. Y entonces había que insistir, atacarlos, y por suerte empezamos a atacar, la defensa de ellos empezó a estar un poco floja, y tuvimos la suerte de empatar el partido. ¿Qué minuto? El minuto 25. Empatamos el partido. Empatan el partido. Sí, y ahí me di cuenta que se le podía ganar porque quedaron como fríos ellos, ¿sabes? No fue un equipo que reacciona, ajá, que quiere salir campeón del mundo. ¿Sabes? Un equipo que quiere salir campeón del mundo tiene que tener una reacción. Claro. Quiere, frente al público tiene que demostrar que tiene que ganar, ¿no? O sea, ustedes olfatearon que había desgano entre los jugadores del Brasil en sí, ese momento. Tendría que habían quedado fríos ellos. Fue como un balde de agua fría que quedaron, ¿no? Y seguimos atacando ahí. Y justo a los 34 minutos... Cuénteme eso despacito. 34 minutos, año 1950, 16 de julio, usted recibe un pase por la derecha. Sí, porque el compañero de ala mío era Julio Pérez. Él viene con la pelota, yo me retraso un poco, me da la pelota. Cuando me sale el marcador de punta, ¿no?, que me lo atraigo yo, se la devuelvo y me mete en diagonal la pelota. Y yo sabía que en velocidad me le iba. Me le fui ahí, me salió el va izquierdo, en velocidad me le fui. Entré diagonal al arco y venía mirando por el medio de... A ver quién venía, el compañero que venía. Y yo creo que el arquero Barbosa hizo la lógica. Se abrió un poco del arco creyendo que iba a hacerlo y bajó, iba a tirar al centro hacia atrás. Ajá. Entonces dijo, pero habrá pensado... Este hace el centro, yo salgo a cortarlo. Ajá. Y me dejó un espacio y son últimos segundos. Vi el claro y tiré. Y justo la pelota fue contra el palo y entró ahí contra la transversal de ahí de abajo y hicimos el segundo gol. ¿Qué sintió usted en ese momento, maestro? Mira, para no mentirte, sentí una alegría enorme de que había hecho un gol. El abrazo de los compañeros y nada más. Lo que pasó que después, a medida que fue pasando el tiempo, ¿sabes? Que pasa el tiempo, te das cuenta la magnitud que tuvo ese gol, ¿no? Ahora, ¿cómo sintió la tribuna usted cuando usted hizo el gol? Ah, la tribuna no se sentía, porque no se sentía ni volar una mosca, digo, porque era un silencio enorme había, ¿sabes? Volví a las tribunas, estaban calladas, yo qué sé, debe de alentar al equipo locatario, ¿no? Que era Brasil. No, se quedaron callados. Ahora, ¿y qué pasó entre el minuto 34 y el minuto 45? Y bueno, ellos... Yo me di cuenta que ellos no nos podían empatar. Porque quedaron mal ellos, que creo. Y no se deslumbraba que podían hacer una jugada, hacer gols a veces. Yo a mí el técnico me insistía que yo me retrasara y yo quería seguir adelante para ver si le podía hacer el tercer gol. Ah, caramba, o sea, usted tenía más ambición todavía. Ah, sí, porque quería liquidarlo ya el partido, ¿sabes? Y por suerte, ¿hubo algún momento en que Brasil pudo empatar? No, después de que le hicimos el segundo gol, yo me di cuenta que era imposible que nos podían empatar. Bueno. Ya ves que sobre todo cuando, antes de terminar el partido, hay un tiro de esquina a favor de Brasil, y la pelota tira en el córner, y la pelota en el área, el árbitro, que era inglés, se da vuelta y pita al final del partido.
Maestro, metámonos un poquito en la selección del Uruguay del 50, ya después de haber disfrutado de esta forma como usted le hizo el gol a los brasileños. ¿Qué tenía esa selección? Bueno, sobre todo teníamos jugadores de experiencia. Teníamos cuatro jugadores de experiencia, y después los demás éramos más o menos jóvenes. Yo siempre dije que en una selección siempre tiene que tener tres o cuatro jugadores de experiencia. Básico, que son los que comandan dentro del campo de juego. Sí. ¿Sabes? ¿Quiénes eran esos cuatro a su juicio? Bueno, estaba Maspoli, estaba Gambetta, estaba Julio Varela y estaba Tejera. Óigame, ¿y esa selección era la típica selección uruguaya de la garra o tenía técnica también? No, tenía todo, era completa, tenía garra, tenía técnica, el espíritu de lucha, ¿sabes? El espíritu ese que vos no querés perder, ¿sabes? Eso fue muy fundamental en el equipo nuestro. Bueno, maestro, termina el partido, 45 minutos, ustedes son campeones del mundo. ¿Usted logró dimensionar lo que hizo? No. ¿No? No, no. Por eso te digo que después, a medida que fue pasando el tiempo, que uno va ya siendo jugador de más experiencia, ¿sabes? Que se van pasando los años, es cuando uno se da cuenta la dimensión que tuvo eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en esa época yo escuchaba los goles, era alegría nada más. Yo escucho hoy en día los relatos de los goles, me emociono más que cuando era joven. Vamos a hacer una pausa, maestro, y cuando regresemos, tres minuticos nada más para cerrar esta conversación maravillosa, fantástica. Creo que Dios nos ha ayudado mucho, ha puesto la mano en todo esto para haber conseguido al maestro Gilla y conversar sobre este hecho que nadie puede sacar de su mente en la historia del fútbol, el maracanazo. Ya regresamos. Hablemos un poquito del presente, maestro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido su vida ya en este momento con 78 años, pero con un físico extraordinario? Bueno, me ha ido bien, yo qué sé, ¿no? Yo no me puedo quejar. Lo único malo que hubo fue que los gobernantes del país nuestro no premiaron como tenía que haber premiado a una selección, haber conquistado un Roberto Mundo. Tú debes saber que los países se conocen más por el deporte que por otra cosa. Es verdad. Y bueno, y ahí quedamos. Por suerte tengo gente conocida, gente muy amiga, que me aprecia. A veces acá en Las Piedras voy a escuelas, al liceo, a dar una especie de conferencia sobre el fútbol, ¿sabes? Y así matizo el tiempo, ¿sabes? Oiga, maestro, yo no me quiero meter mucho en su vida privada, pero realmente ha sido doloroso para usted eso de que el gobierno no los tenga en cuenta, que no los haya premiado como realmente se lo merecían, sobre todo en un país tan pequeño como Uruguay, donde un país que tiene 3 millones de habitantes y han tenido algo tan fantástico como eso del maracanazo y todas las cosas. Sí, es triste porque he visto compañeros que han fallecido, que han fallecido en la pobreza. En la indigencia total. Seguro. ¿Le molesta el hecho de que el gobierno haya sido indiferente con ustedes? Sí, me molesta. Me molesta porque yo sabía, nosotros después nos enteramos lo que les daba el gobierno brasileño a los brasileños que salían campeones del mundo. Claro. ¿Sabes? Entonces uno a veces piensa, pero si sabíamos lo dejamos ganar a ellos. Hombre, maestro, le digo de verdad, de todo corazón, es un honor haber conversado con usted durante esta media hora. Tener una gloria del fútbol mundial a nuestro lado es una bendición de Dios y le deseo que tenga mucha salud, que le vaya muy bien en sus cosas, con su familia, y que pueda disfrutar con la gente del Uruguay, seguir disfrutando de esta cosa tan grande que hizo usted. Bueno, yo te agradezco mucho estas palabras de elogio que me das. Yo estoy agradecido a Dios, que sobre todo que me ha dado salud. Sí, es lo más importante. Es lo más importante, tener salud. Y que la gente acá me aprecia mucho. Y más que eso, ¿qué puedo pedir? Señor, usted es un caballero, ¿yo? Muchas gracias. Gracias a ti. Hombre, un ejemplo del deporte. No quiero seguir hablando porque yo creo que tenemos que dejar al maestro. Que tengan ustedes un resto de día muy feliz. Hemos tenido 30 minutos fantásticos recordando con videos espectaculares esos momentos del 16 de julio de 1950. Repito,
cuando 200.000 brasileros lloraron en el Maracaná por culpa de este señor. Feliz fin de semana y que Dios los bendiga.